Para nosotros lo más importante es que se está despertando la esperanza de que podemos vivir de otra manera. El enorme esfuerzo que supone movilizar a gente. En todos sitios donde vamos, miramos a la cara de la gente y vemos gente que quiere vivir sin violencia. La experiencia es extraordinaria. Lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, lo que hemos transmitido de pueblo en pueblo es realmente un mensaje de paz, de esperanza, de la profunda creencia de que es posible crear un mundo diferente. Nosotros, el actual presidente boliviano, es un referente y un modelo para otros países. Gracias a Luis Silva, uno de los integrantes de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, informó para El Bol Edwin Pérez Uberuaga desde La Palma de Gran Canaria. Transportando el agua para todo el mundo.